Hola, muy buenas tardes. Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les da la más cordial de las bienvenidas a nuestra charla Gestionar contratos de servicios en periodos de incertidumbre. Hoy nos acompaña en calidad de expositor el profesor Alex Caqueo, magíster en Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Chile, profesor pre y posgrado, Universidad del Desarrollo y Universidad de Chile, y además él es el director académico del Diplomado en Gestión y Administración de Contratos de U Ejecutivos de la Universidad de Chile. Antes de iniciar, los voy a dejar con mi compañera Doris Acevedo, quien les va a entregar una información importante. Doris. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestra charla. Mi nombre es Doris Acevedo, ejecutiva de admisión de la Facultad de Economía y Negocios. Les voy a dejar mis datos de contacto en el chat. Para cualquier duda que tengan, ustedes me pueden contactar mediante el correo o a mi número telefónico, que también lo voy a dejar, con respecto al diplomado que pronto inicia, el de Gestión y Administración de Contratos, en su segunda versión acá en Santiago. Sigue siendo modalidad virtual vía streaming, así que espero que disfruten mucho la charla. Muchas gracias, Doris. Les queremos recordar que en esta plataforma todas las preguntas, comentarios, inquietudes las deben hacer a través del chat. Una vez que el profesor termine su presentación, él podrá responder todas las preguntas. Las pueden hacer, dirigirlas directamente al chat de él o al mío. Mi nombre es Marcela López. Bueno, no los hago esperar más y lo que ustedes quieren escuchar. Dejo con ustedes al profesor Alex Caqueo. Muchas gracias. Buenas tardes. Está muteado, profesor. La frase más utilizada estos años. Ok, gestionar contratos de servicios en periodos de incertidumbre. Vamos a profundizar un poquito más qué nos puede deparar estos adjetivos de gestionar y gestionar en estos tiempos. Pero antes que eso, vayamos a los fundamentos. Por ejemplo, hoy en día el 90% de las empresas en este país han recurrido alguna vez a una fórmula de externalización. De esas mismas empresas, el 16% de las grandes empresas nacionales tiene externalizado servicios de su actividad principal, no solamente actividades que pudiesen ser auxiliares, sino que actividades que están dentro de su cadena de valor. Y cuando intentamos caracterizar cuáles son los tipos de actividades que han sido externalizadas a través de contratos de servicio, empezamos a indagar y encontrar como información que el 30% están asociados a servicios de seguridad, de vigilancia, de alimentación, un 20% asociados a los aseos, servicios de aseo, tanto domiciliario. Como industriales o de mantenimiento, que pudiesen ser mantenimientos menores o mantenimientos de grandes plantas. Un 20% está externalizado en servicios de construcción y montaje y un 18% está vinculado con lo que es el transporte y la distribución. En ese sentido, la externalización es un instrumento, una herramienta que diríamos que efectivamente está consolidado en este país, ¿ya? Pero ¿qué vamos a entender por externalización? Externalización es una entrega a otra parte, como dice la lámina, a un proveedor, a un contratista, de la fabricación, de la producción, de la ejecución de alguna actividad, pudiendo ser una tarea simple o un proceso bastante más complejo. La externalización no es un objetivo per se, es una
herramienta estratégica. Cuando la compañía está diseñando sus estrategias fundamentalmente operacionales, ciertamente estamos en un entorno con recursos finitos y por lo tanto tenemos que tomar decisiones de dónde y cómo vamos a sostener estas estrategias operacionales. En ese sentido, la externalización ha demostrado que efectivamente incrementa desde 6 conceptos el aterrizaje y la correcta ejecución de lo que pudiese ser estrategias operacionales en entorno de crecimiento o en aquellas que ciertamente están viviendo con una intensidad mayor en entornos de cambio. Por ejemplo, la externalización claramente genera un foco de atención. Al tener ya o un tercero, sea vía proveedor, sea vía contratista, genera una preocupación menor y por lo tanto la empresa principal se puede dedicar con su mayor dedicación, valga la redundancia, mayor dedicación de recursos, ¿no? Hacia lo que ellos definieron que es su core. Productividad. Ciertamente, cuando uno está yendo al mercado, las empresas que proveen este tipo de servicios son empresas de que efectivamente esto no lo vienen haciendo una sola vez y por lo tanto ya tienen determinado cómo son los procesos con los cuales ejecutar y entregar ese servicio y por lo tanto tienen una forma de trabajar y una forma de entregar, de gestionar los recursos para entregar ese servicio mucho más eficiente que la que pudiese hacer de manera interna la empresa principal. En ese sentido, ciertamente genera competitividad, ¿ya? ¿Por qué competitividad? Porque no solamente la competitividad ahora está basado en la eficiencia de los procesos internos propios de la cadena de valor de la empresa principal, sino que ahora tiene que ver con el aporte de valor de la red, ¿ya? Y en particular en los temas operacionales tiene que ver con la cadena de suministro completa, en los cuales los proveedores y contratistas ciertamente son los mayores generadores de valor. Experiencia, ciertamente entregan experiencia y experiencia tiene que ver con poder efectivamente enfrentar situaciones en las cuales si no lo has podido vivir, no lo has podido experimentar, difícilmente o te va a costar demasiados recursos poder resolverlos, ¿no? Son las famosas horas de vuelo. Quinto, flexibilidad. La externalización, su origen fue obtener flexibilidad operacional. Sabemos que tenemos variabilidades en nuestros procesos y en general es altamente costoso asumir esa flexibilidad con recursos internos. Por lo tanto, buscamos en el mercado, no solamente con un único proveedor, sino con varios proveedores, de tal manera de suplir aquellas demandas por sobre lo establecido o lo programado a un costo accesible. Por último, la optimización de costo, que viene a ser como una consecuencia de todo lo anterior. Ciertamente ir a buscar al mercado soluciones para la ejecución de ciertos procesos, probablemente a nivel de la factura o el estado de pago, por decirlo de algún modo, pudiese ser un poco más caro, ¿ya? Pero en el contexto global, en el costo total de propiedad de ese servicio, de ese proceso, ciertamente va a ser mucho más barato, ¿ya? Desde una perspectiva de costo económico, no solamente desde la perspectiva del costo contable. Y como les indicaba, estos 6 atributos de la externalización me van a asegurar o me van a dar una mejor pie para enfrentar entonces mis metas de crecimiento en estos entornos de cambio. Una cosa relevante es que la externalización o los procesos que uno externaliza son propios de cada compañía. Al ser consecuencias de las estrategias operacionales,
No necesariamente porque a la compañía de al lado le funciona, a mí me va a funcionar. O porque la compañía de al lado lo hace, yo debiese hacerlo. ¿Ya? Es propio de cada compañía, es propio de cada estrategia. La externalización en Chile actualmente se da bajo dos figuras. La primera, regulada bajo el Código del Trabajo, a través de lo que se reconoce como el régimen de subcontratación, donde establece claramente lo que es la subcontratación y se diferencia de lo que es el suministro de personal, ¿ya? Y regula las distintas responsabilidades que tiene la empresa principal bajo este concepto, este enfoque. Y la segunda figura es a través del Código Civil, que es la prestación tradicional habitual de bienes y servicios. Entendiendo esto y entendiendo que todas las compañías están, esto ya lo tienen absolutamente armado y por lo tanto es parte de su arsenal de management, empiezan a aparecer ciertas debilidades, ¿ya? Debilidades como grandes desviaciones con respecto a lo estimado originalmente en sus contratos, muy poca o nula visibilidad del comportamiento real y en todas las dimensiones que un contrato está ejecutándose, no solamente desde el alcance. Cuando empieza a haber una alta conflictividad contractual, claramente pueden ser síntomas de una inexistencia de formalidad del proceso de administración de contratos propiamente tal, una inexistencia o débiles prácticas de optimización de los contratos, debilidades o brechas en los conocimientos de gestión, ciertamente debilidades o baja experiencia en administrar contratos o insuficiente capacidad de contraparte. Y cuando hablamos de capacidad tiene que ver con cantidad y calidad de recursos y de disposición de conocimiento experto para ejercer el rol que le corresponde, sea por el lado del mandante o sea por el lado del proveedor contratista. Para ello hay que reconocer de que la contratación de servicio, y cuando estamos hablando en una empresa en marcha, responde a un ciclo de vida, donde claramente podemos identificar 6 etapas. Y este es un ciclo de vida que se entiende y se comprende como un proceso de principio a fin. Como primera etapa, y dentro del marco más cercano a la definición de la estrategia operacional, ¿ya? Aparece la etapa que nosotros denominamos estrategia, donde aspectos más declarativos respecto a principios y lineamientos principales para la forma de contratación de actividades en la compañía deben ser desarrollados. ¿Cómo voy a externalizar? ¿Dónde voy a externalizar? ¿Si es que voy a tener una metodología de externalización o no? ¿Si va a ser caso a caso o va a ser una medida que va a ser sistemáticamente gestionado? Del mismo modo, ¿cómo va a ser mi paraguas de toda la gestión del ciclo? ¿Ya? Y cuando hablamos del ciclo, tradicionalmente tiene que ver con la gestión de contrato, que es la salida al mercado, el diseño, el negocio con la ejecución del servicio propiamente tal. ¿Ya? Ambos dos macros procesos. Una segunda etapa, no necesariamente secuencial, pero sí para responder a la lógica del ciclo, que es la selección de los proveedores o contratistas, ¿ya? En el cual se eligen y por lo tanto hay que establecer cuáles van a ser las métricas con los cuales los contratistas calzan de mejor modo con los requerimientos establecidos para cada uno de los procesos a externalizar, a buscar en el mercado y también con la estrategia operacional de la compañía. Una tercera etapa que nosotros denominamos negociación y diseño de contrato, el cual abarca el proceso de diseño de contrato basado en entendimiento de la lógica del negocio y del nivel requerido de servicio. Es súper importante esta lógica, no solamente el satisfacer el requerimiento propiamente tal, sino que esto debe estar vinculado y alineado con la estrategia operacional que se ha establecido. Una tercera etapa denominamos la transición, que corresponde
al proceso propiamente tal de cambios en estructura operacional, ¿ya? Cuando se pasa de un proveedor a otro proveedor o hay un cambio en los alcances o límites de batería de la actividad externalizada o la actividad bajo el alcance del contrato, ¿ya? Y que es esencial entonces que estos cambios sean consistentes y que estén alineados con la cultura organizacional y por cierto, que el impacto en la marcha operacional de la compañía principal sea el mínimo posible. Una vez está corriendo propiamente tal la ejecución del servicio, tenemos la clásica etapa de gestión de relaciones y control de desempeño. No por ello es la más sencilla, ¿ya? Aquí, como dice la lámina, considera el alineamiento entre la relación con los contratistas y los mecanismos para el control de desempeño. En general, el rayado de cancha está dado por lo que se pidió en la licitación, en el proceso de contratación, lo que quedó establecido en el contrato, ¿ya? Por lo tanto, el éxito de la ejecución del contrato ciertamente está en la etapa de negociación y diseño de contrato. Esta etapa también presta distintas complejidades, entendiendo en el entorno de compañía en el cual se está desarrollando el contrato, donde ya no se habla de una gestión de contratos propiamente tal, sino que ya uno empieza a hablar de un portafolio de contratos. Y por último, la etapa de evaluación, que comprende el proceso continuo de revisión de aspectos de desempeño y de cumplimiento, quien generalmente se da al fin del contrato y que en algunos casos pudiese ser una palanca importante para la continuidad de los servicios por el mismo proveedor o contratista. Teniendo en consideración el ciclo de vida, el éxito está en administrar y entender la completitud del ciclo y adecuarse a cada etapa. Allí está el desafío y ahí está donde se caracterizan u obtienen ventajas comparativas una compañía por sobre otra. Cuando hablamos de contratos e incertidumbre en el ambiente, en ese sentido la incertidumbre siempre está presente. Lo que sucede es que en periodos como los que vivimos actualmente, tenemos la necesidad de andar buscando soluciones mágicas, balas de plata, pero en la práctica ellas no existen. Lo que existe es robustecer las prácticas del management, incorporar las mejores prácticas. Llevar eso a una lógica de contratos implica profundizar la gestión de riesgo, reconocer la importancia de la planificación como palanca de éxito, el foco en incrementar productividad, diseñar y operar actividades con énfasis en ser adaptables y flexibles. Además, no solo centrarse en la administración de los recursos y las tareas administrativas propiamente tal del contrato, sino que también velar y gestionar el relacionamiento con los stakeholders, con actores críticos en el éxito del contrato. Por lo tanto, esta gestión de relación llega a ser crítica. La estandarización de procesos, la transformación digital, la incorporación de nuevas formas de trabajo son parte del deber, del must que debe incorporar cualquier gestión y administración de contratos. Cuando hablamos de gestión de riesgo, en un contrato una mala identificación o una inadecuada administración de estos riesgos, por ambas partes, sea por el lado del principal, del mandante o del contratista proveedor, llevará la gran mayoría de las veces a consecuencias importantes, ¿ya? No olvidar en ese sentido que todo riesgo es valorizado y valorizado económicamente. A veces puede ser explícito, de una manera explícita, a través de contingencias, seguros, sobreprecios, o muchas veces de manera implícita, ¿ya? A través de solicitudes de compensación, de controversias, retraso en las actividades o menos competencia en ciertos rubros, ¿ya? O lo peor, que uno puede obtener contratistas menos calificados. Cuando hablamos de gestión de riesgo en contrato, lo que estamos hablando es de llevar
desde la perspectiva estratégica de la gestión de riesgos de negocio hacia la perspectiva de contrato. Y la metodología es la que habitualmente se ha desarrollado a través de una etapa de identificación, una etapa de evaluación, que en función de la aversión al riesgo que puede tener la compañía, se establecen entonces una priorización de cuáles son aquellos eventos, aquellos riesgos que deben ser atendidos con mayor énfasis, generar respuestas a esos riesgos que se traducen ciertamente en acciones, y el monitoreo y control tanto del cumplimiento de las acciones, de las medidas de control, como de los eventos o los riesgos que uno había identificado inicialmente. Cuando hablamos de tipos de riesgos en contrato, no estamos refiriendo a riesgos de tipo realización o terminación del servicio, ¿ya? O retrasos en la construcción, o sobrecostos de la misma, o incapacidades del contratista para cumplir las especificaciones, sean técnicas, sean de capacidad, etc. Desde esa perspectiva estamos hablando de riesgos de realización o terminación del servicio relacionados con factores económicos. También empiezan a aparecer relacionados con factores técnicos, políticos, legales o de ambiente y comunidad. En ese sentido, cuando uno tiene identificado a través de estos distintos tipos de riesgos, cuáles son los riesgos que puede enfrentar mi contrato, bueno, hay que generar las respuestas a esos riesgos. Y pueden existir respuestas de dos tipos, entendiendo que los riesgos no necesariamente son negativos, ¿ya? Ciertamente, la gran mayoría de los riesgos que uno visualiza tienden a ser de amenaza, de tipo amenaza. Pero también existen riesgos que pueden generar oportunidades. Y el set de herramientas o el set de respuestas en los cuales uno tiene que construir entonces esas acciones a nivel de oportunidades tienen que ver con compartir el riesgo, mejorar actividades, evitarlo o explotar el riesgo. Y a nivel de amenazas, que es lo más tradicional que uno se puede encontrar en contrato, tiene como respuestas posibles transferir el riesgo, mitigarlo, evitarlo o aceptarlo. ¿Ya? En función de eso, entonces se van generando las acciones y esas acciones tienen que ser trazables, visibles y corresponsables. De tal manera que el monitoreo control no solamente versa en que efectivamente el riesgo se dio o no se dio, o se está dando o no se está dando, sino también si la respuesta diseñada e implementada no se han deteriorado en el tiempo. Una medida de respuesta tiene que ver con la elección de la forma contractual apropiada. Recordar que los tres contratos básicos o fundamentales asociados y que uno reconoce y de ahí uno puede empezar a construir derivaciones son los contratos basados en precio, en cantidad y en costo, es decir, los sumo alzada, los precios unitarios y los reembolsables. Entender de que un sumo alzada implica un grado de definición del encargo, del alcance muy alto. Y dado esto, quien asume los riesgos más relevantes es el contratista. En el caso de los precios unitarios, el grado de definición del encargo no necesariamente tiene que ser tan alto, puede ser medio. Por lo tanto, quien asume los riesgos más relevantes son ambas partes, ¿ya? Y en el caso reembolsable es el extremo, la diferencia del sumo alzada, que tiene que ver con que el grado de definición del encargo en general es bajo, ¿ya? Porque quien va a asumir los riesgos más relevantes de manera consciente, la empresa contratante. Por lo tanto, identificando el nivel de riesgo en el cual va a estar enfrentado el contrato, no cualquier forma contractual es la mejor, ¿ya? El grado de definición con el cual se están armando las especificaciones técnicas y se va a salir al mercado dice mucho de la medida del éxito.
entender también en el mercado en el cual vamos a ir a buscar los servicios. No olvidar, en un mercado de competencia perfecta, que se caracterizaba por una atomicidad alta, donde los productos y servicios son totalmente homogéneos y donde las barreras, tanto la entrada como la salida, son bajas, lo que vamos a obtener son precios iguales a los costos marginales de los proveedores. ¿Ya? Entendiendo que este costo marginal viene a ser el mejor precio posible, es que efectivamente no hay que perder esa lógica de competencia perfecta y por lo tanto la forma de adquirir ese servicio en el mercado es a través de licitaciones que repliquen y por lo tanto no deterioren las características de la competencia perfecta para de este modo obtener el mejor precio. Ahora bien, si en el mercado que queremos ir a buscar un servicio o propiamente tal un servicio, es de características monopólicas, ciertamente salir a licitar no es lo más conveniente. Recordar cuáles son las características monopólicas. Que es tal el nivel de atomicidad que hay un solo oferente. La homogeneidad del servicio, bueno, queda a cargo de la discriminación que va a hacer este monopolista. Y esto se da por las altas barreras, tanto la entrada como la salida. Entendiendo eso, el precio que uno puede obtener va a ser aquel donde el ingreso marginal del monopolista es igual al costo marginal y que va a estar por sobre ese costo marginal, ese precio que vamos a obtener, que podríamos obtener a través de competencia perfecta. Cuando estamos en esa lógica, salir a licitar es un acto sin mayor éxito, ¿ya? Lo que si estamos frente a esa situación, lo que se sugiere, recomienda siempre es ir hacia una alianza estratégica. Y una alianza estratégica no es hay que entenderlo que no es una gran parafernalia contractual, sino que es un contrato de largo plazo. ¿Cuál es lo relevante de eso? Que cuando uno arma las especificaciones técnicas o las especificaciones administrativas, ¿ya? En los requerimientos o el tipo del contrato, las condiciones que le vamos a exigir al mercado, muchas veces estamos atentando o apuntando a que las características de la competencia perfecta se vayan deteriorando o no se vayan cumpliendo. Lo más habitual es ir incrementando el nivel de barrera. Y por lo tanto, entonces la lógica de salir a licitar, es decir, recrear un microcosmo, por decirlo de algún modo, de competencia perfecta, no se va a dar. ¿Ya? Entonces, es relevante hacer ese trade-off cuando se está diseñando el contrato y ciertamente la estrategia de contratación. Mencionábamos gestión de riesgo, la planificación, el plan de ejecución de la administración de contrato como una de las herramientas. Relevante. Contar con un plan de ejecución nos muestra un camino a seguir. ¿Ya? El ejercicio de ver hacia dónde se va a mover el contrato nos ayuda a identificar actividades que probablemente no las teníamos contemplado o internalizar claramente desde el punto de vista, por ejemplo, del mandante, de cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones. Asimismo, tener un plan de ejecución da visibilidad para hacer el seguimiento y control. Y este ejercicio completo facilita la atención temprana a hitos o situaciones clave. ¿Cómo vamos a incorporar los planes de respuesta a los riesgos que hemos identificado? Nos encontramos con los planes de ejecución normalmente que cuando parte la ejecución propiamente tal, después de la asignación del contrato y pensando un poco desde la perspectiva del mandante, que tengamos que adaptarlo, ¿ya? Que existía algún plan de ejecución prediseñado junto con la estrategia contractual, que haya que complementarlo, ¿ya? Complementarlo porque lo que estaba establecido fue diseñado hace un periodo de tiempo bastante largo y por lo tanto ciertas condiciones han cambiado, o sencillamente crearlo, ¿ya? Que es lo más habitual, que no exista este plan de ejecución. Este plan de ejecución debe contener
desde las actividades previas al inicio hasta el cierre completo o entrega de los servicios, pasando por lo que es la puesta en marcha o esa transición que mencionábamos en el ciclo, lo que es la ejecución propiamente tal o ya en el estado en régimen del contrato, y después lo que es el cierre o la entrega. Si uno revisa la literatura y las mejores prácticas, un índice de plan de ejecución es lo que podemos ver ahí en pantalla. Un resumen del contrato de antecedentes. ¿Y por qué es relevante el resumen del contrato de antecedentes? Porque en general el administrador del contrato es una persona distinta a los que diseñaron el contrato en sí o lideraron los procesos de licitación. Y solamente este ejercicio ya le genera valor al administrador del contrato, en términos de entender no solamente el alcance, sino también aquellas exclusiones que fueron exclusiones o complementos que fueron ocurriendo durante el proceso de la licitación y o posterior negociación. ¿Ya? Planificación de la transición, servicios y artículos suministrados por el mandante, método de seguimiento de los objetivos basado en el rendimiento, gestión de los litigios o controversias del contratista, etcétera. Distintos aspectos, distintos tópicos que deben ser abordados, ¿no? Otro de los conceptos que hay que tener claro y que no reconocerlo o pretender obviarlo puede ser un disparo a los pies, tiene que ver con que en cualquier contrato durante la ejecución van a haber cambios a los resultados esperados. Si uno pudiese agrupar estos cambios, se va a encontrar de que se pueden caracterizar en tres grandes, de tres grandes dimensiones, por decirlo como aquellas que son deficiencias del contrato y la oferta, aquellas que están asociadas a incertidumbre del proceso o que se han debido a deficiencias de la administración propiamente tal. Y cuando hablamos de deficiencias del contrato y la oferta, es debido a omisiones o imprecisiones, a riesgos mal asignados, a inflexibilidades del contrato o a subestimaciones de plazos, costos y métodos de trabajo. Cuando hablamos de cambios asociados a incertidumbre del proceso, tiene que ver con supuestos del servicio que no se han cumplido o aspectos externos que no fueron fácilmente previstos. Y cuando vemos bajo las deficiencias de la administración, uno puede identificar que estas pueden ser agrupadas. O pueden ser problemas asociados a la organización de la administración, a debilidades en el direccionamiento y liderazgo de la ejecución de los contratos y a las competencias, ¿ya? Las competencias tanto de los administradores de contratos, propiamente tal, como de los equipos de trabajo. En ese sentido, los cambios pueden generar o esta atmósfera de cambios que va a ocurrir. Pueden generar desavenencias durante la ejecución, ¿ya? Y ahí hay que tener claridad de que el no resolverlo en forma oportuna te va a generar que estas variables tienen un comportamiento en el tiempo totalmente distinto. La hostilidad, el costo y el tiempo de resolución de problemas se va incrementando en el tiempo. Y no necesariamente lineal, en muchos casos puede ser exponencial. Y mientras más tardía sea la resolución entonces de estos conflictos, el control propiamente tal de la resolución por cualquiera de las partes va disminuyendo. Ya que cuando vamos incrementando y postergando la decisión durante el contrato, empiezan a aparecer otros actores para resolverlo. En el extremo, ir a tribunales o arbitraje, y por lo tanto es un tercero absolutamente independiente de las partes que por sí mismo resuelve. Entonces el mensaje es, entendiendo que van a existir cambios, que pueden ser adecuaciones, complementaciones al contrato o cambios de situaciones del rayado de cancha contractual, bueno. La invitación es que la administración tiene que poner énfasis y foco en la prevención y la resolución oportuna. Y hay múltiples herramientas para que esta prevención y esta resolución oportuna ocurra. ¿Ya?
en contratos bastante más, en contratos más complejos, como pudiesen ser contratos de construcción, bueno, empiezan a aparecer los famosos dispute review board o grupos que van acompañando a la ejecución del contrato y que van relevando rápidamente eventuales problemas o ayudar a resolver en forma temprana los problemas ya que están ocurriendo. En ese sentido, la administración de contratos está cambiando. ¿Ya? La condición inicial o tradicional tiene que ver con que la administración de contratos se inicia con la firma del contrato, ¿ya? Que se basa en actividades a ser realizadas, se paga por avance de la ejecución de las actividades, con mecanismos para monitorear el contrato poco claro, o donde no hay incentivo a mejorar la calidad u optimizar el servicio. Lo que vemos acá en naranjo son parte de las mejores prácticas y que tienen que estar incorporadas en el diseño de los contratos y en la ejecución de los contratos propiamente tal, donde la planificación y la licitación, como mencionábamos, como característica propia de la etapa de diseño y negocio y negociación de contratos, son aspectos esenciales de la administración. Es allí donde se juega una gran parte del partido. ¿Ya? Va a ir avanzando desde pagos basados en actividades a pagos basados en desempeño y resultados. ¿Ya? En que efectivamente existe esta agregación de valor. Y donde ciertamente ir avanzando, porque es necesario el tema del castigo, el tema de la multa, pero también es relevante tener incentivo, ¿ya? Y que esto sea una parte central del contrato. Si efectivamente se externalizó, fue para obtener beneficios económicos por sobre aquellos que implicaba realizar la actividad con recursos propios, es decir, internalizados. No solo menores costos, flexibilidad, productividad, todo eso que vimos en las primeras láminas. Por lo tanto, lo que debemos es desplegar nuestra capacidad desde el punto de vista del mandante para gestionar y así capturar el valor prometido. En general, la mirada de la administración del contrato no solamente tiene que estar focalizado, y ciertamente es relevante, pero no solamente tiene que estar focalizado en lo que es el contrato en sí, ya la administración del contrato en sí, sino también del modelo de gestión de negocios con terceros que puede tener el mandante. Y donde, entendiendo cuál es la realidad nuestra, en que hay servicios que van a estar regulados por el Código Civil y otros servicios que van a estar regulados por el Código del Trabajo. Entonces, las relaciones laborales y el control de gestión del contratista también tienen esa di diferenciación, ¿ya? Por último, entender que la madurez de la gestión de contratación también es es un avanzar, es un camino, una trayectoria que hay que recorrer, ¿ya? De que se reconocen que hay estadios, hay etapas, estados en el cual la organización, en general como mandante o como contratista principal, está actualmente, ¿ya? Que pudiese ser de los preliminares o básicos, hasta una madurez, la gestión de contratación absolutamente optimizada, ¿ya? Entender esto es entender cuál va a ser la viabilidad de la estrategia operacional que hemos establecido, ¿ya? Y por lo tanto, teniendo claro dónde uno está y cuál es la brecha hacia estados de mayor eficiencia, que da el camino para ir avanzando hacia allá. Y por lo tanto, asegurar que las estrategias operacionales van a tener éxito. Finalmente, cuando identificamos el rol del mandante y el rol del proveedor, para el mandante poder capturar del mercado la mejor opción de ejecución de este servicio. Ese es el imperativo, administrar adecuadamente esta relación comercial y el contexto laboral subyacente. Y ciertamente generar esta atmósfera para eficientar el servicio, pero siempre bajo una perspectiva de que ganen ambas partes. ¿Ya? No es de la lógica del contratista. ¿Ya? Y desde la perspectiva del proveedor, bueno, una oportunidad para desplegar
los factores distintivos de cada una de las empresas, traduciéndolos ciertamente en una buena propuesta técnica económica, gestionar adecuadamente el alcance contractual y administrar oportunamente las contingencias propias del encargo, y de este modo convertirse en un socio experto y estratégico. La invitación es a cursar nuestro diplomado. Nuestro diplomado tiene como objetivos generales incrementar las competencias y habilidades de todos respecto al ciclo completo, metodológicamente siguiendo el ciclo completo y por lo tanto ahondar en lo que son estrategias de externalización, lo que es diseño de contratos, lo que son aspectos claves de la ejecución y control de los contratos de servicio. Dentro de los objetivos específicos, bueno, conocer herramientas asociado a los fundamentos económicos y de gestión. Por lo tanto, no solamente es algo operacional, ¿ya? Sino que está bastante más apalancado a lo que es la gestión, el management de los contratos. Conocer y utilizar metodologías de evaluación de externalización, herramientas que guíen a la implementación de lo contratado y métricas de control. Y ciertamente un énfasis en la gestión de los riesgos asociados a los contratos. Conocer normativa que va regulando la contratación de servicios externos, entender las tecnologías habilitantes y prácticas para mejorar los procesos de gestión de contratos. Y nuestro foco, nuestra atención es dirigido a cualquier profesional que tenga la necesidad en su quehacer diario de estar en algún lado de un contrato, ¿ya? Sea desde la perspectiva operacional, sea desde la perspectiva de compra, de contratación, de abastecimiento, sea desde la perspectiva de administrar propiamente tal el contrato, tanto desde el lado del mandante como del lado del contratista. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver en el brochure. Son 6 módulos de 15 horas cada uno, en el cual vamos desde la gestión estratégica de la externalización, pasando por una revisión del ciclo de contratación, ejecución de contrato y gestión de reclamo, las principales características de la administración del contrato, yendo a marcos normativos para entender no solamente el tema que regula la contratación de servicios, sino también las responsabilidades que tienen los administradores de contrato, fundamentalmente el mandante, a través de estos dos grandes paraguas, sea el código laboral o el código civil. Tenemos un módulo asociado a tecnologías y herramientas de monitoreo y control de contratos. Esto ha sido una modificación que hemos incorporado estos últimos años en términos de que hay una creciente necesidad por entender estas características de que ya no estás desde el punto de vista del mandante o desde el punto de vista del contratista, no estás administrando un único contrato, sino que estás administrando un portafolio de contratos. ¿Ya? Y ciertamente ya requieres tecnologías habilitantes para poder tener éxito en ello. Y por último, el módulo de negociación y de organización de alto desempeño. Una de las características de este diplomado es que hay el desarrollo de un trabajo grupal a través de todos los módulos, el cual concluye en el módulo 6 con la presentación final. La idea es ir incorporando y de esa manera internalizando todos los conceptos que se van entregando a través de los módulos en proyectos, iniciativas o problemas reales, ¿ya? Y esos reales son problemas e iniciativas de su propio quehacer, ¿ya? Y por lo tanto vamos ayudando tanto los académicos, los profesores, como en la misma red que se va generando en el curso, para que se aquilate de mejor modo y ciertamente encontrar una resolución al proyecto y que ciertamente se hayan internalizado las mejores prácticas. Finalmente, el diplomado tiene un balance entre lo teórico y lo práctico que es la mayor distinción que tiene este diplomado de gestión. Ya llevamos bastantes años. Las metodologías de trabajo o la metodología de clase actualmente es de híbrido, ¿ya? Aquellos que les es más cómodo asistir a la sala de clase, lo pueden hacer, pero los que quieran o no puedan asistir, pueden tomarlo de manera remota, ¿ya? Las tecnologías que tiene la universidad y que pone a disposición
No solo este diplomado, son del más alto nivel y por lo tanto nos permiten entregar y alcanzar los objetivos 100%. Por último, los profesores, eso lo pueden ver en el brochure, Rodrigo Gallego, don Héctor Espinosa y don Iván Braga, que no solamente tienen un buen perfil académico, sino también, y que por sobre todo tienen una alta experiencia, una alta expertise, tanto en la gestión de contratos como en la ejecución propiamente tal. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Estoy revisando acá el chat y, bueno, acá es algo para Doris. Janet Troncoso dice, estoy interesada, por favor, envíen información a mi correo, ya para que tomes nota de eso. Estoy revisando si es que tuviera alguna pregunta. Aparte de lo que nos escribió Janet, yo no tengo nada. No sé, profesor, si a lo mejor alguien escribió directamente a su chat, si usted pudiese, por favor, revisar. No, estuvo muy clara la charla porque no tenemos preguntas. Estaba pensando exactamente. Bueno, Gilda efectivamente dice eso. Muchas gracias. Clara la información. Así que. Lo dijo usted de broma quizás, pero fue exactamente así lo entendieron. No sé, profesor, si usted fue muy claro ya al cierre, al hablar del diplomado. No sé si usted quisiera hacer quizás una última reflexión ya para poder ya ir finalizando este webinar. Mira, aprovechando y utilizando el título, que era un título provocador de la charla, entender que la administración del contrato no es un arte. La administración de contrato y la gestión de contrato está vinculado con el management. Tiene una componente, una alta componente de experiencia, pero también tiene una alta componente de ir incorporando práctica. E ir incorporando nuevos enfoques, ¿ya? El diplomado permite adquirir eso, ¿ya? Así que yo los dejo la invitación lanzada para que nos podamos encontrar durante este segundo semestre. Muchas gracias, profesor. También acá, bueno, Luis Fuentes dice, muchas gracias, muy buena la charla, ¿ya? Y Roberto Tapia también necesita que se le envíe información del diplomado, así que por favor, Doris, ahí, o Paula, que también sé que no están escuchando y viendo, tomen nota. Dice, dado que me incorporé tardíamente. Así que, a ver, acá Luis Fuentes dice, ¿es específica en algún área como construcción? Me imagino que usted, profesor, entenderá lo que él quiere decir. Sí, no, no, no. Nuestro énfasis son efectivamente contratos de servicio y siempre tratando de equilibrar las dos dimensiones desde el punto de vista tanto del mandante como desde el punto de vista del contratista. Y ciertamente hay énfasis, como por ejemplo la gestión de controversia, la gestión de claims, que bueno, tiene una pata vinculada con la construcción y bueno, es la mitad del tercer módulo. Pero lo que intentamos es poder abarcar las distintas ¿cómo decirlo? Como las distintas dimensiones que pueden haber a través de los contratos de servicio, ¿ya? Sí, tiene un mayor énfasis a lo que son contratos de servicio del mundo privado, por decirlo de algún modo, no del mundo público, no de las compras públicas. ¿Ya? Pero también es una buena manera también de contrastar cómo son las prácticas en un mundo con ciertas limitaciones versus otros.
Muchas gracias, profesor. Acá también Cindy Pineda dice, en mi caso soy muy autodidacta, con muchas ganas de actualizarme en contenido. Rescato lo que dijo el profesor, me disculpo por llegar tarde, lamentablemente por horario laboral, no pude conectarme antes, pero creo que es muy importante el hecho de complementar con plataformas que nos entreguen las herramientas para poder estar acorde a la actualidad. Arturo Ortega también da las gracias, lo mismo que Giles Remis, espero haber dicho bien su nombre. Ya agradece mucho su presentación, profesor. Y bueno, José también, en realidad, todos están agradeciendo, dice que la charla fue muy interesante. Mario Castro también escribe exactamente lo mismo. Así que muy buena la presentación del profesor Arturo Ramírez. Así que, puras felicitaciones, profesor. Muy, muy bien. Lo mismo dice Daniel Páez, dice, excelente charla. Así que veo que efectivamente a todos les quedó muy, muy claro, ¿ya? Los que han pedido, a ver acá, Roberto Tapia, profesor, dice, ¿qué tan profundo es el tema del, por favor, si lo digo mal, usted me corrige, profesor, ¿qué tan profundo es el tema del Klein? Bueno, nada, como lo vinculaba con el tema de los contratos de construcción, la mitad del módulo 3 nosotros nos dedicamos a lo que es controversia, revisamos ciertos tópicos asociados a las características más habituales de claiming, por qué ocurre, herramientas sobre la prevención temprana, formas como desde la perspectiva del contratista se debe presentar, enfoques para presentar un claim, en términos del enfoque tradicional de causa-efecto. Y generalmente no hemos podido verlo en clase, pero sí se adjunta en el material académico que tiene que ver con metodologías para el análisis de los retrasos, que es la mayor dificultad que tienen los claims, ¿ya? El tema de justificar los plazos, las desviaciones en plazo, es el gran tema, ¿ya? Pero dado que es una especificidad en lo que es la gestión de controversia, preferimos no llevarlo al plenario por la gran variedad de enfoque, pero sí lo dejamos como parte del material académico. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Bueno, quiero agradecer a nombre de Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Agradecerle, profesor, también su excelente presentación. Dejarlos a todos cordialmente invitados a las futuras actividades que siempre U Ejecutivos está organizando y que se les hace llegar las invitaciones a sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y que estén muy bien. Chao, gracias a todos.